Vamos a hablar de este mismo tema con Nivaldo Moshatti para que nos dé un análisis más en profundidad de lo que ocurre hoy con estas censuras en el Parlamento. ¿Cómo te va, Nivaldo? Hola, bien, Verónica. A ver, lo más probable es que ninguna de estas censuras prospere en la medida de que tanto el oficialismo tiene mayoría en la Cámara como la oposición en el Senado, ¿eh? Pero yo creo que hay que dar un paso más allá y ver el tema de fondo. Probablemente estas censuras, que son la expresión de la crispación al interior de las dos cámaras, porque eso es la censura, es la crispación entre oposición y gobierno al interior de las dos cámaras, sirva como pie para que se aquieten los ánimos y se busquen acuerdos. Yo creo que probablemente, si es que hay sensatea en el mundo político, estas mociones de censura y cómo se resuelvan sean el punto más alto, el pic de la crispación, para ahora entrar en una política de búsqueda de acuerdo que es urgente por dos razones. Uno, por los cuestionamientos que está teniendo el mundo político y particularmente el legislativo en cuanto a su representatividad y en cuanto a la eficiencia para sacar adelante el proyecto. Ahora, es cierto que es el Ejecutivo el que le pone el ritmo por la urgencia, etcétera, etcétera, pero hay una crítica muy, muy sostenida en esos dos aspectos. La capacidad del Legislativo de llevar sacar adelante los proyectos que están siendo necesarios para descomprimir el ambiente, y lo otro, el cuestionamiento por su legitimidad, que yo creo que ha sufrido también un daño muy, muy grande, que ha pasado desapercibido, por lo menos poco se habla, por la designación de parlamentarios como reemplazante de los ministros que se fueron al gabinete. Más allá de la censura, hay dos aspectos clave en los cuales el legislativo tiene que dar pasos adelante. Uno es la aprobación del presupuesto del 2012 y lo otro son las señales que pueda dar en relación al movimiento educacional con los proyectos de ley que puedan efectivamente allí tramitarse. Y por eso yo insisto, después de un pic de crispación, probablemente tendría que haber un acuerdo rápido entre los distintos grupos parlamentarios con el respaldo del gobierno para dar señales de que el mundo político hace su tarea, se pone de acuerdo y saca adelante proyectos que están siendo presionados desde la base fuertemente, y es por eso que probablemente en el curso de esta semana, o de este mes particularmente, esta semana es muy muy corta, pero después de la censura van a quedar 3 semanas de noviembre para alcanzar acuerdo en materia presupuestaria y en materia de proyectos educacionales para dar una señal fuerte, porque si no el panorama político no se va a descomprimir, y eso finalmente a lo que le está pasando a la cuenta fundamentalmente es a los parlamentarios, incluso más que a los ministros, es a esos parlamentarios los que hoy día están siendo cuestionados por la opinión pública, que no se ponen de acuerdo y que no sacan adelante los proyectos que la ciudadanía está esperando. Bien, Nivaldo, muchísimas gracias por el análisis. Nos vamos a encontrar en cualquier minuto, sino que tengas un buen día. Tú igual. Gracias, chao.